Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Ahora desde el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña en la ciudad de Caracas, a propósito de conmemorarse 20 años de la victoria de la clase trabajadora frente al sabotaje petrolero. Más temprano en su cuenta en Twitter, el presidente constitucional Nicolás Maduro escribió: a 20 años del siniestro sabotaje petrolero, vaya mi reconocimiento infinito a la clase obrera petrolera. El coraje del comandante Chávez y el compromiso de las y los trabajadores de PDVSA frustraron las ambiciones y pretensiones imperiales de someter a nuestro pueblo. La clase obrera petrolera venezolana ha logrado un verdadero milagro con amor, profesionalismo, mística revolucionaria y máxima moral. El pueblo reconoce el esfuerzo y la valentía de plantarse frente a las pretensiones de los enemigos de la patria, sentenció el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro más temprano a través de su cuenta en la red social Twitter. Hay que recordar que el sabotaje petrolero orquestado por la derecha venezolana y la cúpula empresarial fue considerado por el comandante Hugo Chávez y líder de la revolución bolivariana como un acto criminal de traición a la patria y un crimen de lesa humanidad, porque vulneró la tranquilidad de los venezolanos y asfixió la economía a tal punto que se calculan pérdidas estimadas en 20 mil millones de dólares. Decía el presidente Nicolás Maduro que la guerra económica intensa contra Venezuela inició con el paro petrolero el 6 de diciembre de 2002, apuntando a la industria petrolera venezolana que buscaba derrocar al líder de la revolución bolivariana. Se cumplen 20 años de la resistencia y recuperación de la industria petrolera, por lo que se conmemora en estos espacios esta importante batalla librada por estos hombres y mujeres presentes acá en PDVSA, en La Campiña, en el Salón Simón Bolívar. El golpe petrolero duró 63 días y se extendió hasta febrero de 2003 y paralizó la actividad económica. El plan criminal fue impulsado por la extinta Coordinadora Democrática, Fede Cámaras, y la CTV, la Central de Trabajadores de Venezuela, controlada por Acción Democrática. La derecha se planteó desabastecer el mercado interno de combustible y gas, así como paralizar la exportación de crudo, generar desabastecimiento de alimentos y bloquear las cuentas de la empresa PDVSA para quebrar el Estado y provocar un estallido social. Ya habían fracasado en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y apostaron en esta oportunidad meses después al golpe petrolero. Una importante fecha que hay que recordar también, sobre todo por esta valentía de estos hombres y mujeres al frente de la industria petrolera en el año 2002, bajo los lineamientos del presidente, el comandante supremo y eterno, el comandante Hugo Chávez. Salieron victoriosos luego de 63 días de esta batalla. El presidente de la República, Nicolás Maduro, además ha conmemorado este martes la derrota que hace 20 años el pueblo trabajador dio al sabotaje petrolero orquestado por la cúpula empresarial y sectores de la oposición para derrocar al gobierno del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, atentando contra la principal industria del país, Petróleos de Venezuela. Y hacía precisamente este análisis el jefe de Estado venezolano cuando se inicia esa guerra económica contra Venezuela hace justamente 20 años con este paro petrolero, y que en la actualidad vemos las medidas coercitivas unilaterales que han sido también aplicadas, han sido impuestas sobre nuestro país, más de 700 medidas coercitivas unilaterales que han asfixiado también la economía en nuestro país, lo que ha llamado el presidente constitucional. Venezuela vive una economía de guerra tras estas medidas coercitivas unilaterales violatorias del derecho internacional. Así ha dado a conocer
conocer también nuestro país la verdad en todo el mundo de lo que ha sido también este crimen de lesa humanidad que ha sido aplicado al pueblo venezolano y condenado en las distintas instancias internacionales, pero que además el presidente constitucional Nicolás Maduro ha ampliado también lo que ha sido ese crecimiento económico progresivo en Venezuela a pesar de estos ataques constantes. Venezuela durante este año 2022 ha tenido proyecciones importantes y positivas en torno al crecimiento económico y también el renacimiento de la industria petrolera, el renacimiento de PDVSA, como también lo ha manifestado y que ha sido posible en el trabajo arduo de cada uno de estos hombres y mujeres que están acá presentes y en las distintas refinerías en todo el territorio nacional. La acción comenzó el 2 de diciembre de 2002 con el llamado a un supuesto paro cívico que fue en realidad un golpe petrolero durante 63 días para paralizar la actividad económica del país con pérdidas estimadas en 20 mil millones de dólares. El plan criminal fue impulsado por factores que se oponían al proceso de transformación social de la revolución bolivariana, estando al frente el comandante supremo y eterno Hugo Chávez y líder de la revolución bolivariana. El propósito del ataque era revocar los alcances en materia petrolera, como la ley orgánica de hidrocarburos, que incrementó a 33% las regalías que debían pagar las empresas transnacionales, revirtiendo la llamada apertura petrolera de la década de 1990 para debilitar la soberanía sobre el crudo, aumentar volúmenes de producción y disminuir ingresos fiscales para justificar una gradual privatización. Esos mismos actores que en la actualidad mantienen... Nos ponemos de pie para recibir para desestabilizar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Cuando vio con gran dolor lo que estaba sucediendo y lloró con gran tristeza, juró con el corazón para cumplir la misión de salvar a PDVSA.
Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al acto en conmemoración a los 20 años de resistencia y recuperación de la industria petrolera en Venezuela. A continuación, lectura del manifiesto por los trabajadores a cargo del ciudadano Henry Morales y la ciudadana Mayerlín Graterol, quienes participaron en el rescate de la industria petrolera en el año 2002. Muy buenas tardes, tengan todas y todos los presentes. Un saludo a nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Saludo solidario y revolucionario. Saludo solidario y revolucionario. Saludo solidario y revolucionario. Saludo solidario y revolucionario. La clase obrera unida jamás será vencida. La clase obrera unida jamás será vencida. La clase obrera unida jamás será vencida. Bueno, con esta gran alegría. Señor presidente, con esta hermosa gaita que le hemos recibido hoy, fue realmente escrita hace 20 años por precisamente trabajadoras y trabajadores petroleros de nuestra gran CRP. Un aplauso para todas y todos ellos. Bueno, igualmente damos la bienvenida a nuestro ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aissami, nuestro presidente de PDVSA, el ingeniero Asdrúbal Chávez. No sin antes, señor presidente, querer expresar especialmente un mensaje de nuestras mujeres trabajadoras, que hace 20 años también pudimos ver la visibilización de su trabajo en la industria petrolera. Y hoy tenemos al frente en nuestra junta directiva una sola mujer. Le pedimos, señor presidente, que también nos apoye en todas las tomas de decisiones de nuestra principal empresa, porque la mujer es vanguardia en esta industria petrolera. Y lo demostramos hace 20 años, señor presidente. ¡Que viva la mujer petrolera! ¡Pero que vivan los hombres socialistas, bolivarianos y feministas! Lo dijo Hugo Rafael Chávez Frías, no hay socialismo sin auténtico feminismo. Para continuar, señor presidente, en esta ocasión, el acto conmemorativo de los 20 años, la resistencia y recuperación de la industria petrolera por la clase trabajadora frente al sabotaje petrolero, pero una recuperación y una resistencia juntos y juntas con nuestro pueblo. A 20 años del sabotaje petrolero más cruel que se conozca en nuestra historia de nuestro país, en el cual durante largos meses, hay historiadores que incluso dicen que fueron 63 días, pero recordemos que fueron los 63 días más duros para nuestro pueblo, porque muchos de ellos perecieron precisamente por no tener cerca de ellos lo que era el preciado combustible y por supuesto el gas doméstico para cocinar en nuestros hogares venezolanos. El cual la derecha venezolana golpista atentó contra la estabilidad del pueblo heroico venezolano. Y hoy, esta clase obrera reunida, petrolera venezolana,
patriota, revolucionaria y comprometida, reafirma. Bienvenido, presidente. Bienvenido, señor ministro, señor presidente Hugo Chávez, Andrés Hugo Chávez. Aquí nosotros, los trabajadores, también luchamos y hemos levantado nuestra PDVSA, como es siempre, contra todo. Le hemos levantado con pericia, con tecnicismo y con dignidad. Resistimos y resistiremos con total entrega, justo a nuestro pueblo cívico-militar y en defensa del legado de nuestro presidente y comandante Hugo Chávez Frías. Además, enfrentamos y venceremos los embates más feroces del bloqueo criminal con sus medidas coercitivas imperialistas ayer, hoy y siempre. Que nos aferramos a esa resistencia, porque renacimos entre las cenizas en medio de las más complejas adversidades, reinventándonos con nuevos métodos operacionales. Y ahora aceleramos la marcha con la R de revolucionar todo, cambiando todo lo que debe ser cambiado. Y decimos, señor presidente, es la hora de un nuevo comienzo de nuestra industria petrolera. Que la clase trabajadora se compromete a combatir la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo, como lo hacemos y lo hemos hecho durante estos años, empoderando cada vez más a los trabajadores y trabajadoras. Que la clase trabajadora petrolera reafirma su inalterable compromiso y su patriotismo, colocándonos al frente para seguir avanzando en la construcción de una industria eficiente, transparente, antioligarca, valorando a la mujer y al hombre que siembran el modelo del socialismo bolivariano y feminista. Una industria que genere riquezas para apalancar el desarrollo de Venezuela y en ello la restauración del estado de bienestar de las misiones y grandes misiones para los y las venezolanas. Que la clase trabajadora, con gran espíritu combativo, estamos conscientes, más que nunca, que 20 años después seguimos en la misma, con la misma lucha en contra del enemigo, que si bien hace 20 años la oligarquía pretendió arrebatar los recursos de Venezuela y privatizar la industria para sus bienes e intereses, hoy 20 después el imperialismo norteamericano sin máscara y con su propio rostro sigue pretendiendo lo mismo. Que desde aquí, desde el seno de la industria petrolera, a 20 años de nuestra gran victoria con el pueblo, les decimos a pleno pulmón, no podrán, porque de este lado de la historia, aquí y en cualquier instalación petrolera, también estamos los mismos y las mismas, los trabajadores y trabajadoras, con lealtad y conciencia revolucionaria, enfrentando todas las adversidades que se nos presentan. Resistiremos, batallaremos y venceremos siempre, porque sin lugar a dudas, el petróleo es nuestro, de cada venezolano y venezolana, de nuestros hijos y de nuestro futuro. Como dice usted, presidente Nicolás Maduro, las y los venezolanos tenemos memoria. Y nosotras y nosotros, la clase trabajadora petrolera revolucionaria, le decimos, presidente, que también tenemos futuro y el nuestro, y que usted cuenta con nosotros al frente para todas las batallas que sean necesarias en la defensa de la industria petrolera, de todos nuestros hijos y nuestras hijas en nuestra amada patria Venezuela. Hasta la victoria. Siempre, los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera venezolana venceremos. Gracias, presidente, por acompañarnos siempre en estas luchas. Tenemos el manifiesto, presidente, para hacerse la entrega a usted. Las
palabras de estos trabajadores de la industria petrolera al frente que han venido dando la batalla al presidente constitucional Nicolás Maduro. Los saluda, decimos, a pleno pulmón, no podrán. Estamos los mismos y las mismas. Lealtad y conciencia han sido las consignas. Resistiremos y venceremos. Porque el petróleo es de cada venezolano, las y los venezolanos tenemos memoria y la clase trabajadora tenemos futuro y usted cuenta con nosotros en la defensa de la industria petrolera en nuestra amada patria Venezuela. Han sido las palabras textuales de la trabajadora de la industria petrolera acá presente en el Salón de Simón Bolívar, que ha tenido pues la oportunidad de saludar al jefe de Estado venezolano y se escuchan las consignas. ¡Alerta! 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 Hablando. Precisamente me traje la espada de Bolívar aquí, mira. Me la regalaron en mi cumpleaños, mira. ¿Qué les parece? Me traje la espada de Bolívar en mi corazón. Aquí la llevo, pues, sembrada siempre. Y para siempre, mi saludo, compañero Tarek El Aissami, compañero Asdrúbal Chávez, compañeras, compañeros. Verdaderamente quisiera empezar mis palabras poniendo un video para que recordemos aquellos momentos. A los venezolanos y venezolanas que vivimos hace 20 años aquel momento increíble de la historia, donde una élite apátrida, una gerencia apátrida que había crecido amamantada por el imperialismo, puso sus cargos a la orden de un plan para destruir a Venezuela hace 20 años, y ellos creyeron que podían arrodillar al pueblo de Venezuela, que podían rendir al pueblo de Venezuela, pero el pueblo de Venezuela, con el comandante Chávez al frente, les dio la mamá de las lecciones a los apátridas, a los meritócratas, más tócratas que meri, aquella llamada meritocracia, elitesca, progringa, proimperialista, racista, clasista, que sencillamente cometió uno de los crímenes más grandes, y ese crimen los persigue, porque andan por el mundo regados, y en su conciencia les pesará el resto de su vida la puñalada que le clavaron por la espalda al humilde y trabajador pueblo de Venezuela. Fue una puñalada en la espalda de la gente humilde, de la familia venezolana. 20 años ya. Quizás el que tenía 10 años recordará algo. ¿Ah? Levanten la mano los que tienen 30, cerca de 30 años aquí. ¿Ah? Vos no tenéis 20 años jamás. Vos no tenéis 20 años. Será 20 años en PDVSA. Ah, defendiendo a PDVSA. Vos lo que soy es un jodedor, oíste. Quizás, bueno, aquí está la juventud más joven. La juventud que tiene 20, 25 años. Vamos a darle un aplauso a la juventud petrolera, socialista y revolucionaria y chavista de Venezuela.
Muchos de estos muchachos estaban todavía pequeñitos, algunos ni habían aprendido a caminar. Y como decía nuestro amado comandante Hugo Chávez, hace 20 años, la batalla que estábamos dando por Venezuela, la estábamos dando por el futuro, por estos niños y niñas que después se iban a convertir en esta juventud gloriosa, en esta juventud trabajadora. 20 años que pretendieron rendir por hambre, por necesidad. Ahí escuchamos el manifiesto leído de manera impecable por Mayerlin Graterol, compañera, quien estuvo muy jovencita participando del rescate del cerebro de PDVSA en la planta de distribución de combustible de Catialamar. Y también el compañero Henry Morales Campo, gerente general de la refinería del Palito, quien en el año 2002 fue el coordinador de arranque para recuperar la refinería del Palito, ¿verdad? Para levantar el Palito hace 20 años exactamente. Henry Morales Campo ayudó a esa tarea. Uno tiene que asumir su responsabilidad, Henry. Le dieron la orden, levanta el palito, y levantó el palito. Bueno, han leído impecablemente este manifiesto de compromiso revolucionario de la clase obrera petrolera, de la clase obrera de PDVSA, porque es la clase obrera que produce petróleo, que opera las refinerías, que ha recuperado Pequivén a un nivel impresionante, casi del 100%, Pequivén, producir por Venezuela. Un aplauso a los trabajadores de Pequivén. Y que le toca impulsar los proyectos para la Venezuela potencia gasífera, que vamos a hacer en los años que están por venir, Venezuela potencia gasífera. En este manifiesto hablan de 63 días, pero yo lo recuerdo completico. Yo lo recuerdo completo. Porque un día como hoy también ocurrió una tragedia en Venezuela. Una persona con problemas graves de conducta atentó y asesinó a varios venezolanos que se encontraban manifestando en la Plaza Altamira desde el mes de octubre, conocido como de Gobeya. Luego se hizo la investigación sobre el crimen de Gobeya y se demostró que había sido entrenado en Portugal, en una base de la OTAN, que le habían hecho una reprogramación cerebral, un lavado de cerebro, y lo habían planificado para que, bueno, actuara de manera violenta en ese crimen que se cometió en la Plaza Altamira, y que, de acuerdo a los planes extremistas de la derecha, que se conocieron después, ellos pensaban que era el golpe definitivo. El 6 de diciembre del año 2002 ocurrieron dos cosas. Uno, comenzó el sabotaje directo contra campos petroleros, refinerías y contra toda la industria petrolera para rendir al pueblo de Venezuela. Y dos, cometieron un crimen monstruoso con una persona manipulada que fue capturado de inmediato, juzgado, castigado y aún está en las cárceles para provocar una explosión social en Venezuela y reeditar el golpe de Estado de ese mismo año 2002. Y el comandante Chávez, víctima, y el pueblo de Venezuela, víctima de estos ataques crueles, perversos, criminales,
resistió. Yo recuerdo muy bien al comandante Hugo Chávez. En la noche de aquella fecha triste, dolorosa, aciaga, había soportado dos golpes. En la mañana, los informes de que comenzaban a trancar todos los pozos petroleros, oleoductos, gasoductos, refinerías del país, que habían programado y habían saboteado los cerebros, que a través de las computadoras regían buena parte de los procesos productivos. Y luego en la noche, el ataque criminal, porque salió la derecha mediática y salió la derecha extremista a acusar al comandante Chávez del crimen que cometía esta persona en la Plaza Altamira. Todas las plantas de televisión y de radio del país y la prensa después, no existían las redes sociales, salieron a acusar al comandante Chávez, a llamarlo criminal. Cometieron ellos el crimen para generar lo que creían era una explosión social y comenzaron a acusar a Chávez en una campaña de manipulación sucia, elevando el odio, elevando la intolerancia a niveles nunca antes vistos en Venezuela. Lo recuerdo clarito como que hubiera sido ayer. Ahí lo vivimos junto a él, siempre junto a él. Yo recuerdo, aquí está mi esposa Cilia, Cilia Flores, mi querida esposa. Recuerdo que nos juntamos en la sede de la Asamblea Nacional, éramos diputados, yo era diputado, Cilia era diputada, y junto a un grupo de diputados subimos hasta la vicepresidencia de la República, ahí en la esquina de Carmelita, en la avenida Urdaneta. José Vicente Rangel era el vicepresidente de la República. Y bueno, ahí fueron llegando dirigentes, ministros, y José Vicente Rangel estaba en comunicación con el comandante Chávez por teléfono. Y fue José Vicente quien salió en la noche a dar la primera respuesta, a hablarle al país. Y de allí nos fuimos al Palacio de Miraflores. Y lo recuerdo clarito, inolvidable, frente a aquel momento de tensión, de dolor, de incertidumbre, que el imperialismo, con sus secuaces de la derecha extremista, metían a Venezuela en una encrucijada que parecía que no había salida, en un momento de tanto dolor. Fuimos a Miraflores y recuerdo entrando por una de las puertas de Miraflores ver al comandante Chávez caminando. Venía con su equipo de trabajo por el pasillo y cuando fue llegando nos regaló una sonrisa llena de luz, como dice esta gaita. Con su sonrisa brilló la luz y nos dijo: todos en calma, todos tranquilos, con la verdad vamos a enfrentar esto y saldremos adelante. Así nos dijo nuestro comandante Hugo Chávez en aquel momento tan difícil, uno de los momentos más difíciles que recuerdo de estos 24 años de revolución. Uno de los momentos más difíciles que recuerdo, Tarek. Tú estabas también muchachito, tú estabas en la ULA todavía. Era Tarek El Aissami, ministro de Petróleo, presidente de la Comisión Ali Rodríguez Araque. Era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de la ULA para entonces. Un joven, bregador, luchador, rebelde, combatiente. Lo recuerdo. Nos transmitió aquella tranquilidad y dijo: traigan las cámaras, vamos a declarar, vamos a hablarle al pueblo. Y nos dijo una palabra que siempre la llevo conmigo, nos dijo: vamos a hablarle al pueblo. Muchachos, siempre deben confiar en la conciencia del pueblo, hasta en las peores circunstancias confíen en nuestro pueblo.
nos daba grandes enseñanzas. Grandes enseñanzas nos daban en la batalla diaria. Porque uno se forja en la batalla. Nosotros no somos unos improvisados que salimos de la nada y nos ganamos una rifa. Y ¡ram! ¡Pum! Ganamos la rifa. Ya llegamos al poder. Maduro presidente porque se ganó una rifa en una caja de... ¿cómo es que llaman? De jabón. No voy a decir la marca, ¿vale? En una caja de ACE, todavía existe. Se cayó la cédula, pues. En una caja de ACE, Wills. Nosotros nos hemos forjado como se forja el acero en la batalla. Y nos forjamos con el más grande maestro que ha tenido la patria. El maestro de bolivarianismo. El maestro de revolucionario. Nuestro amado, siempre comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Con él nos forjamos en todos los caminos, en todas las batallas, en todas las vicisitudes, en todas las circunstancias, con su ejemplo, con su palabra, con su moral, con su espíritu. Y aquí vamos con él, siempre con él. Por eso, qué importante estos actos para conmemorar. ¿Qué significa conmemorar? La memoria, recordar, traer al presente, porque es una misma lucha, al final, Mayerling. Mayerling y Henry, del Palito. Gerente general. Por eso es tan importante. ¿Ah? Traer al presente estas batallas. El comandante Chávez ahí en la escalinata, con el pasillo de Miraflores atrás. Le trajeron las cámaras y le habló al país. Y le dijo al pueblo la verdad. Ha arrancado un sabotaje criminal contra la industria petrolera. Y el mismo día que arranca el sabotaje criminal, un desconocido, también criminal, ataca a una manifestación que tenía ya 6 semanas en la Plaza Altamira. Recuerden ustedes la Plaza Altamira para entonces. Dentro de un montaje de una operación llamada de falsa bandera, lo que podríamos llamar en términos eufemísticos colombianos un falso positivo. Preparar a un ser extraño que ataque una manifestación de la propia oposición y echarle la culpa al comandante Chávez, al gobierno revolucionario, para generar más odio, más intolerancia, y creían ellos generar una movilización definitiva que derrocara al gobierno revolucionario. Pero Chávez salió con la verdad, y el pueblo lo escuchó. Y recuerdo que al otro día teníamos la convocatoria de una marcha, la marcha por la paz, la marcha por la dignidad, y Chávez dijo, y mañana... Sábado era, 7 de diciembre, convoco al pueblo bolivariano a las calles. Y al otro día, miles de miles y de miles. Y bajaron, y bajaron, y bajaron hombres y mujeres de todos los barrios, de todas las comunidades, a decirle al país y al mundo, aquí está el pueblo revolucionario en las calles, apoyando a su presidente, apoyando su revolución. Aquí está el pueblo luchando por la paz, por la estabilidad. Basta de extremismo, basta de fascismo, basta de golpismo. Recordar es hacer conciencia.
Algunos dicen que recordar es vivir, y es verdad. Pero yo digo recordar es hacer conciencia, es construir conciencia. ¿Cuántas cosas nos tocó pasar y les tocó pasar a nuestro amado comandante? ¿Cuánto trabajo sucio, cuántas manipulaciones, cuántas campañas en contra, cuántos intentos de derrocarlo, cuántos intentos de matarlo, cuántos intentos de debilitarlo, cuántos intentos de dividirnos? Trataron de crear algo que llamaban el chavismo light, el chavismo sin Chávez, ¿se acuerdan? Y trataron de conseguir por aquí escritores, gente que escribiera cosas, gente que declarara, para dividir el chavismo desde adentro, con el chavismo light, con el chavismo sin Chávez. Pero este pueblo nunca abandonó a su líder, a su presidente, a su comandante, y no hubo posibilidades ni de dividirnos, ni de debilitarnos, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Estaremos así, unidos, cohesionados, fortalecidos, como un gran bloque de avance, como un gran bloque de lucha de la revolución bolivariana del siglo XXI. Esa es la verdad, compañero. Hermanos y hermanas. Me hubiera gustado tener esas imágenes de lo que estoy contando. Porque mira, yo recuerdo clarito como que fuera ahorita. Aquel sábado 7 de diciembre a las 9, 10, 11 de la mañana. Llegando a la parroquia Coche, por allá por el Poliedro. Y comenzaron a llegar cientos, decenas, cientos, miles de hombres, de mujeres. Y cuando nos dimos cuenta, éramos casi 1 millón de personas. Y caminamos desde el Poliedro, desde Coche, desde la parroquia Coche, la parroquia El Valle. Cruzamos toda la ciudad y llegamos hasta Miraflores para llevar el respaldo que necesitaba y que merecía nuestro comandante Chávez. Ahí estuvimos presentes y siempre estaremos presentes y consecuentes en esta lucha que tiene como destino la victoria, el triunfo. Impresionante, pues, imágenes de la historia. Y por eso quería comenzar estas palabras mostrando un video de hace 20 años. 20 años del triunfo de la clase obrera ante el sabotaje petrolero. Mayerlin decía, 63 días, no. El sabotaje petrolero arrancó el 6 de enero. 6 de diciembre. El 6 de enero, un mes, seguía el sabotaje intenso. El 6 de febrero, 2 meses, seguía el sabotaje intenso, 60 días. El 6 de marzo, seguía el sabotaje. Después fue que se empezaron a recuperar los cerebros de PDVSA, los cerebros de la refinería, y se comenzaron a limpiar los oleoductos que llenaron de barro, de cemento o de petróleo que se secó en medio del oleoducto. Hubo que limpiar los oleoductos, reactivar los gasoductos, reactivar y prender las 4 refinerías, comenzar la recuperación de los pozos, y quizás en marzo, por allá, en abril, fue que Venezuela comenzó a ver su industria petrolera reanimada, reactivada, prendida otra vez de la mano de la clase obrera. Más de 3 meses de sabotaje criminal contra el corazón de la economía venezolana. ¿Ah? Vamos a ver este video. Estamos en cadena nacional de radio y televisión y quiero regalarle este video de 20 años de batalla al pueblo de Venezuela. Adelante, video. Conspiradores quiso quitarnos la Navidad. Han querido apuñalear el corazón de Venezuela. La producción petrolera, la refinación, la gasolina, el gas, los alimentos. Esto que esta gente hizo, atentaron contra la tranquilidad de los venezolanos, ha sido un acto criminal.
señal de traición a la patria, pero nos pusimos de pie, hombres y mujeres, civiles y militares, trabajadores, a la altura de Bolívar estamos. Que cuente todo el pueblo venezolano con este gobierno revolucionario, con sus trabajadores, con sus soldados, con sus hombres y sus mujeres, con nuestro amor. Hemos salvado a la patria. El imperialismo pretendía parar todo en Venezuela. La guerra económica empezó mucho antes de las sanciones. La guerra económica empezó con aquel paro y sabotaje petrolero, aquel 6 de diciembre del año 2002. Ahí empezó la guerra económica intensa, apuntando a la industria petrolera venezolana para derrocar al comandante Chávez. Y los primeros que se le plantaron de frente fue la clase obrera de PDVSA. Después le tocó enfrentar a la clase obrera de PDVSA, a la mafia que se enquistó aquí. Y ahora viven con lujos en sus mansiones en el exterior. Y el pueblo y los trabajadores de PDVSA gritaban limpieza, limpieza, limpieza en PDVSA. Y así fue. Quizás tardó, pero al final llegamos a la verdad y ahora tiene que haber justicia. Pero yo puedo decir hoy, gracias al poder obrero, a la capacidad de renacimiento, a la creatividad, al profesionalismo, a la capacidad, al amor, a la mística revolucionaria, a la moral de los trabajadores y trabajadoras, hoy PDVSA está fulgurante, PDVSA está renaciendo. La columna vertebral de la patria para conquistar el futuro son los trabajadores y trabajadoras. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra patria! ¡Y que viva la clase obrera! ¡Y que vivan los CPT! ¡Y que viva el socialismo bolivariano! ¡También que viva! ¡Y que viva Superbigote! Por ahí, mira, 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 este se trajo... Este es otro. Tú eres la refinería del palito también. Sí, ¿ves? No, por el uniforme lo saqué. Eso es, mira. Mira la pancarta que se trajo este. Superbigote, ¿ves? La cosa pegó. Lo de Superbigote pegó. Superbigote lo que va es para adelante, compadre. ¿Y ustedes saben quién es Superbigote? ¿Ustedes saben quién es el superhéroe? El pueblo de Venezuela, heroico, resistente y victorioso en todas las batallas. Ese es el superhéroe de Venezuela, el pueblo de Venezuela. Bueno, es muy importante, sobre todo para la juventud, reflexionar todos estos hechos, conocerlos. Tenemos una inmensa tarea, Alfred Nazaret, tú como vicepresidente de comunicación. Tienes una inmensa tarea de convertir todos estos eventos en documentos, en piezas documentales. Porque todo esto hay que recogerlo y mostrárselo a la juventud en talleres, seminarios, cursos. Formar a la juventud más joven. Que los niños, las niñas, la juventud sepa todo lo que hemos vivido durante estos años, como buscando el camino de una patria soberana, independiente, democrática, libre, hemos enfrentado la conspiración permanente del imperialismo norteamericano. Detrás de todas las conspiraciones, el imperialismo norteamericano, de todas las conspiraciones, de las que ha habido, de las que hay, y de las que habrá en el futuro, todas las conspiraciones. Detrás, el dinero, la técnica, la política, los planes y la conspiración permanente del imperialismo norteamericano. Y de una derecha apátrida, que está ahí, son los mismos. Son los mismos. Nosotros tenemos que decir... Este año 2022, en que se respiran aires de recuperación, en que vamos viendo el futuro
con una nueva esperanza de crecimiento, de recuperación, de lo que decía el manifiesto leído por Margelin. Recuperar el estado de bienestar socialista que construyó el comandante Chávez y llevarlo a su máxima expresión, a su máxima expresión de seguridad social, de protección social y de felicidad social, la máxima felicidad social, la máxima seguridad social que pregonaba nuestro libertador Simón Bolívar en su discurso de Angostura. Y que nuestro comandante Chávez convirtió en el proyecto del siglo XXI, la máxima seguridad social, recuperarla. Vamos a recuperarla, pero para ello necesitamos mucho trabajo. Y que nunca más la economía del país se convierta en el campo de batalla para las conspiraciones y el sabotaje de la derecha extremista. Nunca más sabotaje económico, nunca más sabotaje petrolero, nunca más ataque contra el pueblo. Nunca más. Hay que hacer memoria y conciencia para decir nunca más. Pero la garantía del nunca más somos nosotros. Y ustedes, mujeres. Somos la garantía del nunca más. La garantía del nunca más en PDVSA, en su clase obrera y los CPT al mando de los procesos operacionales, productivos, económicos, financieros. Ustedes son la garantía del nunca más. Cuatro años antes, un 6 de diciembre también, el pueblo tomaba la primera decisión soberana. Y el siglo XX se despedía con una gran victoria del futuro. Porque hoy tenemos que recordar también que estamos conmemorando 24 años de la primera gran victoria electoral del comandante Chávez, cuando fue elegido por el pueblo de Venezuela presidente de la República. Vamos a ver ese video, porque recordar es vivir y recordar es hacer conciencia. Cuatro años antes del sabotaje petrolero, exactamente cuatro años antes, el pueblo de Venezuela decía: vamos por el camino de la patria nueva, de la revolución bolivariana. Con Chávez manda el pueblo. Adelante, video. Del pueblo, al coraje del pueblo y al valor del pueblo venezolano. Tenemos por delante un reto gigantesco: llevar a Venezuela a la grandeza, porque ustedes merecen eso, porque ustedes son el pueblo más grande de América y hoy lo han demostrado, hermano. Unión para que hagamos a Venezuela la patria que soñaron nuestros que antes de irnos de aquí le dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las futuras generaciones un país verdadero, una patria verdadera. Los invito a que sigamos dando grandes batallas y a que sigamos siendo invencibles. ¡Que viva el pueblo venezolano! Como dije que recordar es vivir, me pusieron un video del 30 de julio, que fue 30 de julio, fíjense ustedes. Como lo pusieron, lo comento.
porque el 30 de julio del año 99, con la nueva constitución en la mano, el pueblo de Venezuela relegitimó a Chávez. Lo había elegido presidente el 6 de diciembre del 98, enero, febrero, marzo, abril, todo el mes 99, el año 99, la constituyente. Aprobamos la constitución con el voto del pueblo. Primera constitución en la historia de Venezuela, que es hecha por el pueblo, de puertas abiertas en una asamblea constituyente y que es votada por el pueblo, primera y única constitución de nuestra historia. ¿Y quién lo hizo? Hugo Rafael Chávez Frías y el pueblo de Venezuela. Y luego entonces vino una mega elección, el 30 de julio del año 2000, empezando el siglo XXI. Y en esa mega elección, el pueblo ratificó a Chávez con una paliza de votos y una victoria esplendorosa. Ese es el video que vimos ahora. Yo pedí otro video, que era el video de conmemoración de los 24 años de la primera victoria, el 6 de diciembre. Algunos de ustedes, muchachos de la Juventud Petrolera, no habían nacido en el 98. Levanten la mano los que no habían nacido de ustedes. Mira, varios. ¿Ah? Y ya estábamos nosotros, ¿verdad? En batalla. Ya estábamos desplegados. Porque esto es una revolución con juventud perpetua, con juventud eterna. Esto es una revolución llena de la energía, de lo nuevo, de los cambios, de la verdad. Es una revolución que va permanentemente renovando sus energías, sus ideas, sus políticas, sus estrategias. Va renovando su espíritu, su fe. Va renovando y va recreando todas sus raíces ideológicas fundamentales. Esto es una revolución que ha tenido la capacidad de rehacerse varias veces. Se ha enfrentado a todas las circunstancias, a todos los retos, a todos los problemas, pero hemos sabido enfrentarlo. Recientemente yo hice una periodización que quiero repetir aquí, para el proceso histórico que hemos vivido, muchachos. Y yo quisiera que el ministro Tárez, que también ha hecho una periodización de PDVSA, haga su reflexión. Yo dije que de 1989, 27 y 28 de febrero, de 1989, al 6 de diciembre de 1998, pudiéramos decir que esa etapa casi de 10 años es la etapa de las rebeliones populares, militares, antiimperialistas, antifondomonetaristas, antioligárquicas, que inician esta etapa histórica maravillosa de reencuentro con la verdad de Venezuela. Primera etapa de rebeliones antiimperialistas, antioligárquica. Luego vino una etapa que pudiera decirse del 2 de febrero del año 99, con la llegada del comandante Chávez a Miraflores. Del 2 de febrero del 99 al 5 de marzo del año 2013, en que nuestro comandante partió a la eternidad, a la vida inmortal. Una etapa de refundación milagrosa de la patria, de construcción de las bases de un socialismo que demostró ser superior a todas las formas de capitalismo existentes en la historia de Venezuela. Una segunda etapa de refundación, de logros, de avances impresionantes, donde Venezuela fundó las misiones sociales y le entregó al pueblo salud pública por primera vez en 100 años, educación pública gratuita y de calidad por primera vez en 100 años, vivienda cómoda, satisfactoria y humana por primera vez en 100 años, seguridad social, derecho a la pensión y el salario más alto de toda América Latina y el Caribe, lo tuvimos en Venezuela en esa etapa. Y luego vino una tercera etapa,
cuando parte nuestro comandante y me toca llegar aquí y ponerme al frente y tomar su bandera, tomar su espada, tomar su espíritu. Una etapa caracterizada por la resistencia activa y victoriosa de nuestro pueblo. Desde el primer día nos declararon guarimba para no reconocer los resultados electorales que nos daban la victoria aquel 14 de abril 2013. Esa etapa, pudiéramos decir, se pudiera caracterizar desde el 5 de marzo del 2013 hasta el 24 de junio del 2021 con el Bicentenario de Carabobo. Ha sido una etapa de aprendizaje, de unificación del pueblo, de unión cívico-militar, de demostración de coraje, de demostración de creatividad, de innovación, donde ustedes han sido columna vertebral de esa resistencia, de esa innovación, y ha sido la gran etapa de la resistencia victoriosa del pueblo de Venezuela, desde el 5 de marzo de 2013 hasta el 24 de junio de 2021. La caracterizo de esa forma. Y del 24 de junio con Carabobo y los 200 años de la victoria de la campaña de Carabobo, comenzamos paulatinamente a dar pasos certeros hacia la etapa del renacimiento nacional, de la recuperación de la patria, de la reconstrucción de la patria. Por eso yo lancé en enero pasado, lancé las 3R.net, la resistencia firme y victoriosa, el renacimiento de todos los venezolanos, de todos los grandes, y el revolucionar, el cambio permanente de todo lo que tenga que ser cambiado, rumbo a la nueva época de transición al socialismo, una nueva época, rumbo al 2030 y más. Por eso yo caracterizo que nosotros estamos ahorita en el arranque exitoso de la nueva etapa de renacimiento y recuperación de la nueva época de transición al socialismo, una cuarta etapa de la revolución bolivariana. Y el año 2022 es apenas ese primer destello de lo que viene. Tenemos muchas heridas todavía sociales, tenemos muchas heridas económicas todavía, llevamos el cuerpo con heridas, pero lo que vamos es para adelante. Ah, hemos recuperado la vitalidad del cuerpo, del cerebro. Ah, tenemos las heridas, las sanaremos, las curaremos en los años que están por venir, en los esfuerzos que están por venir. Se los aseguro, se los juro, que Venezuela se recuperará plenamente. Venezuela saldrá adelante en felicidad, en grandeza, en recuperación. La Venezuela potencia que viene, eso es lo que viene. La Venezuela grande, la Venezuela próspera, de la máxima felicidad social. Creían que nos iban a rendir hace 20 años. Creían que nos iban a rendir hace 10 años. Creían que nos iban a rendir en medio de la pandemia. Jamás, jamás. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Yo soy un hombre formado por nuestro comandante Chávez. Tuve varias etapas en mi vida y conseguí siempre grandes maestros, grandes compañeros, que fueron ejemplos, que son ejemplos todavía hoy. Pero sin lugar a dudas,
nuestro gran maestro como pueblo, y puedo decir mi gran maestro en la vida, nuestro comandante Hugo Chávez. Todos los días de mi vida, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, recuerdo alguna lección que nos dejó. Cuando reunimos el alto mando político militar, siempre Chávez está presente. Cuando enfocamos un problema, cuando enfocamos un asunto, una solución, cuando enfocamos una iniciativa, una política que vamos a adelantar, siempre está presente. Por eso, esa consigna que nosotros decimos tiene más razón que nunca. Porque nosotros hemos logrado mantener a Chávez vivo en la lucha diaria del pueblo, en la conciencia diaria del pueblo, en la imagen diaria de esta revolución. Lo hemos mantenido vivo y Chávez vive con la gente y Chávez vive en nuestra batalla. Es así, está presente en el corazón del pueblo. Está presente permanentemente para poder afrontar tantas cosas que hemos afrontado. Y vaya usted que hemos afrontado cosas. Yo soy un hombre que creo profundamente en el diálogo. Creo profundamente en el diálogo como forma de entendimiento para el avance de nuestra patria. Creo profundamente a nivel internacional en la diplomacia bolivariana de paz, en la convivencia pacífica de los pueblos y los países. Y creo profundamente en el diálogo interno. Y puedo decir que toda la recuperación y el renacimiento que ya se ve en Venezuela y que apunta hacia una recuperación plena de nuestro país, plena, absoluta de nuestro país, hermosa de nuestro país. Nuestro país se va a poner bello, brillante, hermoso. Nuestro país va a ser grande. Ya está lográndolo con el esfuerzo de todos y de todas. Cada quien cumpliendo lo que tiene que cumplir. Yo tengo un diálogo permanente con todos los sectores económicos del país, inclusive con los que conspiraron contra nosotros. Le he tendido la mano. Y nos estamos escuchando. Y puedo decir aún más, nos estamos entendiendo. ¿Por quién? Por Venezuela. Porque la recuperación económica integral de Venezuela es una tarea de todos los sectores comerciales, industriales, agroindustriales, agrícolas, científicos, tecnológicos, la clase obrera. Tengo un diálogo permanente con todos los sectores sociales del país, permanente, con todos los movimientos sociales del país y un diálogo permanente con todos los sectores políticos, más allá del gran polo patriótico, más allá del bloque revolucionario, patriótico, chavista, bolivariano, inclusive con los sectores extremistas de la oposición, inclusive con ellos. Les he tendido la mano. Hace una semana firmamos un documento. ¿Ustedes están informados? Más o menos, no están informados. Levanten la mano el que no esté informado del documento que se firmó en México. Levanten la mano sin pena. Los que no están informados, mira. No, no, de lo que se ha oído no me venga con cuentos. ¿Estás informado o no estás informado? Bueno, hay compañeros que no están informados. Levanten la mano por aquí. Mira, ninguno de ellos está informado de lo de México.
Estamos fallando, Alfred Nazaret. Estamos fallando. Por aquí levanten la mano los que no están informados de México. Estamos fallando. Aquí tengo el documento que se firmó en México, una copia. Es un documento de carácter social para recuperar 3.150 millones de dólares que nos tienen congelados en cuentas bancarias de Venezuela, en Estados Unidos y en el exterior, e invertirlo, traerlo a Venezuela para invertirlo en el servicio eléctrico, en el servicio de agua, en educación, recuperar más de 2.000 escuelas, en salud, recuperar CDI, ambulatorios, hospitales, y en mitigar los daños de las lluvias en Tejería, en el Castaño, etcétera, etcétera, en Mérida. Ese acuerdo se conversó durante meses y se logró firmar el pasado sábado 25 de noviembre en la Ciudad de México, con la presencia del gobierno mexicano y con la presencia de la delegación del Reino de Noruega, que ha servido de facilitador al diálogo. Quiere decir que hasta con nuestros más enconados enemigos, a través del diálogo, hemos podido entendernos. Hemos redactado un documento de gran valor y lo hemos firmado. ¡Naguará! ¡Naguará, pues! Ellos allá y nosotros acá. Por Venezuela, firmó el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y un conjunto de delegados, oficialmente comprometiendo la palabra del Estado, del gobierno, del país. Y por la plataforma unitaria, la PUP, firmó Gerardo Blay, jefe de la plataforma unitaria, Gerardo Blay. Yo tengo que decir, más allá de las diferencias que tengo con este sector de la oposición, tengo que decir que Gerardo Blay es un hombre de honor, un hombre de palabra. Y si firmó, va a cumplir. Y yo espero que ellos cumplan la palabra empeñada y firmada en este documento oficial que tengo aquí en mi mano. Espero que lo cumplan para el bien de Venezuela, para el bien de todos y todas. ¡Ganar, ganar! Esto es lo que se llama jugar a ganar, ganar. ¿A través de qué? Del diálogo. ¿Cómo? Dice Tarek, es la virtud del diálogo. Tarek es poeta también. Tarek, el fiscal, es el gran poeta del país. Y Tarek, el ministro, también es poeta. Ahí está la firma. Y yo estoy seguro que más temprano que tarde la plataforma unitaria cumplirá su palabra firmada y empeñada en México, y estarán llegando a Venezuela 3.150 millones de dólares para invertirlo en educación, salud, agua, electricidad y en mitigación de las lluvias. Estoy seguro. Hago votos por el bien de la patria y hago votos por el cumplimiento de la palabra. Para que ustedes vean que vamos remando y tenemos que remar todos acompasados al mismo ritmo hacia el mismo objetivo, para llevar el barco de la patria hacia el objetivo superior de la felicidad. Sobre todo ahora que estamos entrando aquí al diciembre, pues, cuando va llegando estos meses de diciembre, se pone el cielo azulito. Cuando yo venía para acá, el cielo estaba azulito, el sol estaba brillante. Y yo le dije a Silita: Silita, mira, qué bonito es diciembre. Silita, Silita mía. ¿Ah? Silita, chica. Silita está bonita, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿está bonita? Silita de Maracaibo, Silita linda y bonita. Ah, para el grupo de Vira.
El grupo de Gaita puede cantar esta canción. Celitas de Maracaibo, celitas no es de Tinaquillo, celitas de Maracaibo. Es la noticia de hoy en el mundo. Maduro confiesa que celitas no es de Tinaquillo, que es de Maracaibo. Celeta, vos sois de Maracaibo. Cuando uno va entrando así en diciembre, ¿verdad? Y nos vamos preparando. Y entra un espíritu de fraternidad navideña tan bonita, ¿verdad? Y se van dando las rumbas, se van dando las cenas navideñas, se van dando los encuentros, y se va preparando el niño Jesús, se va preparando la fiesta del 24, y se va preparando el 31, y yo le digo al pueblo de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión, vamos a tener las navidades más felices que hayamos tenido en muchos años. Navidades con baile, con rumba, con felicidad, con abrazo, con solidaridad. La Venezuela bella y feliz. Esa es la que tenemos y es la que vamos a tener. Sileta, sileta, mi hija. Bueno, vamos a escuchar al ministro. Trae buenas reflexiones sobre el nuevo comienzo de PDVSA, las nuevas tareas. Vamos a escuchar a Tarek El Aissami, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Le damos la bienvenida a esta instalación de la clase trabajadora, PDVSA. Yo reflexionaba, presidente, junto con usted, respecto a la periodización que ha tenido también PDVSA y también la enmarcaba coincidencialmente en cuatro etapas. La primera, del 6 de diciembre del 98 hasta el 6 de diciembre del 2002, que inició este sabotaje petrolero. Esos cuatro años es una etapa marcada por el golpismo, por la meritocracia entreguista, apátrida, que dirigió los destinos de esta industria a los servicios del imperialismo. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa, 2003-2013, con la partida del comandante Hugo Chávez. 10 años, que de nuevo, presidente, lamentablemente surgió la puñalada a la industria, y esta vez desde adentro, desde la traición roja-rojita que se inquistó aquí en PDVSA para saquear la industria, hacerse multimillonario e irse del país a vivir en palacetes en Europa y estar entregado también a los intereses del imperialismo. 10 años de traición, dolorosa traición. Luego, del 2013 al 2020, una etapa de 7 años de sanciones criminales, y la industria PDVSA fue el epicentro de todas las sanciones dictadas por el gobierno estadounidense. Fue PDVSA la que más sufrió estos ataques y estas agresiones de las sanciones. Y la cuarta etapa, yo la califico 2020, febrero del 2020, cuando usted designó la comisión Ali Rodríguez Araque hasta el 2022. Y quiero, presidente, si me lo permite, hacer un justo reconocimiento no solamente a los compañeros que forman parte de la Comisión Ali Rodríguez Araque, entre ellos Asdrúbal Chávez y todos. Quiero hacer un justo reconocimiento, porque la Comisión Ali Rodríguez Araque lo que hizo fue irse a las catacumbas con los clases trabajadoras, y quiero hoy, a 20 años de la resistencia y la recuperación, hacer justo reconocimiento a la heroica clase trabajadora de PDVSA, que es la que se puso al frente en esta etapa de recuperación verdadera. A nosotros nos preguntan qué hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron. La respuesta es una sola: lo hicimos con la clase trabajadora. Lo hicimos donde la clase trabajadora
estuvo al frente y lo hicimos junto a la clase trabajadora. Eso fue el secreto de esta victoria, de esta etapa de resistencia. Ahí estuvimos, amanecimos en todas las refinerías con ellos aprendiendo en la refinería, en el CRP. Y quiero rendir tributo hoy a la memoria de muchos compañeros que quedaron en el camino por la pandemia, que expusieron su vida, como es el caso de Joel Medina, un digno trabajador del CRP, del taller central, que aún con la pandemia nunca abandonó su trabajo. Domingo Romero, otro compañero también fallecido en el CRP, y muchos compañeros, Jesús Marcano, entre otros que podemos recordar. Quiero a ellos, presidente, rendirles ese tributo a esta noche de reflexiones, porque nosotros lo que hicimos fue poner el hombro, pero quienes pusieron el pecho y las capacidades están aquí con usted, al frente, siempre, desde hace 20 años. También quiero, presidente, aprovechar una reflexión. Usted ha lanzado las tres R.NETS, la R de la resistencia, de renacimiento y de revolucionar todo. Si queremos describir esas tres R, vayan a PDVSA, vayan a las refinerías, vayan a la faja, a la cuenca del lago, vayan al palito, vayan a todas las áreas operacionales, porque ahí está la clase de trabajadora que resistió. Y lo que hoy es PDVSA, el renacimiento de la R, el renacimiento, es esta hermosa industria. Y hoy, presidente, usted lo ha dicho, tenemos que transitar hacia una nueva industria, un nuevo comienzo. Y hoy es un día oportuno para comenzar a abrir un debate de una industria que genere valor agregado en toda la cadena. Tenemos que cambiar la matriz. En vez de seguir siendo un país estrictamente exportador, tenemos que convertir a Venezuela en un país potencia energética y transformar todo el crudo en combustibles, en fuentes de energía para los pueblos del mundo. Es un gran desafío y yo quiero decirle, presidente, a nombre de la Comisión Ali Rodríguez Araque y como ministro del Petróleo, hoy están dadas las condiciones materiales y tenemos la conciencia elevada de todos nuestros trabajadores. Y yo sé, presidente, si usted nos da esa tarea, la clase trabajadora se va a poner al frente para comenzar a dar un debate rumbo hacia una nueva industria poderosa en sus capacidades productivas de transformación. Y así tener, más temprano que tarde, un complejo que además de producir el crudo, lo procese, lo mejore, lo refine, lo destile y le demos valor a ese crudo aquí en Venezuela. Ya estamos recuperando, no podemos decir mucho porque en silencio ha tenido que ser, como lo hemos hecho hasta ahorita, estos dos años. Quiero aprovechar, presidente, porque sé que usted me dio un derecho a palabra corto, aquí está con nosotros dos grandes, están con nosotros dos grandes compañeros, y a nombre de ellos queremos entregarle a usted un obsequio, a nombre de mis compañeros trabajadores de PDVSA, de Pequivén. Está con nosotros el capitán de altura, Carlos López Peña, y Ángel González. Ellos, estos dos oficiales, dirigieron aquella maniobra del barco hoy, del buque tanque hoy llamado Negra Matea, antes Pilín León. Ellos fueron los patriotas que movieron ese barco y con ellos fue un símbolo de la derrota del paro de hace 20 años. Y ellos dos le queremos entregar una réplica
le queremos entregar esta réplica del buque tanque Negra Matea, como símbolo de esta resistencia y la recuperación de la industria y de esta gran victoria. Bueno, buenas noches. Como ustedes ven, pues aquí está el barquito este. Ponte bien cerca. Bien cerca. No, el micrófono, que te lo pongas bien cerca. Ok, ok. Bueno, yo diría lo siguiente, para empezar, que me atrevería a decir que prefiero darle la vuelta a ese buque para donde lo tenga que manejar, pues, a cualquier sitio del mundo. Pero, me disculpan, pero soy un poquito penoso para hablar, pero no en el barco, sino acá. Tranquilo, bueno, adelante. Este buque realmente es pequeño. Él tiene 180 metros de largo, o sea, de eslora. Pero si lo inclinamos, si se pudiera, esos 180 metros van a ser más altas que las torres más grandes de aquí de Caracas. Okay. Imagínate. Sí, pero además está terriblemente combatido por el movimiento y por la sal. ¿Y ustedes lo recuperaron? Y nosotros lo recuperamos, pero esa es la parte... ¿En fecha de diciembre? El 21. 21 de diciembre. Sí, el 21. De ese año 2002. Sí, correcto, correcto. Bueno, ese 21 de diciembre tenemos que hacer un evento bonito también para conmemorar los 20 años del inicio de la victoria contra el sabotaje petrolero. Correcto, sí, señor. Pero tiene muchísimas anécdotas, sobre todo de nuestro comandante. La primera que puedo decir es que cuando se embarcó con el agua al cuello, como todos sabemos, porque la industria ya estaba totalmente paralizada, nos echó los mejores chistes que se puede decir. O sea que era una persona que la alegría y daba mucho que hacer, el optimismo. Bueno, eso era una de las cosas. Otra cosa muy significativa. Ese fue el paro más fácil del mundo. ¿Verdad? Usted sabe que cuando hay un paro, lo primero que viene es, o la guardia venía antes en la Cuarta República. Uh-huh. Ahora tenemos una cívico-militar que fue precisamente la que nos prestaron para poder llegar al barco. Ahí se inició. Ahí hubo la verdadera unión cívico-militar. Poderosa. Poderosa. Así es. No inventada, sino que accionada. De corazón, ¿sabes? Pues. Correcto. Así es. Bueno, en esa plena batalla se vio que realmente era el show más grande que ha habido. Porque decía que iba a tumbar el puente, que tenía un radio de explosión que iba a acabar con todo Maracaibo, como dice usted, o sabéis. Entonces, se le tenía miedo al buque. Eso fue lo primero, pero eso fue la cuestión mediática. Cuando embarcamos la primera vez en la partecita de aquí, ¿verdad?, donde está el ancla. Correcto. La gente estaba como loca ya, psíquicamente, que estaba acompañando ese movimiento. Hubo un personaje, si lo podemos llamar así, que subió por la escalera del buque y clavó una bandera ahí, con la intención que dice, bueno, si quieren me destrozan. Que explote todo aquí. Pues. Que explote esto aquí. Entonces, bueno, nivel de odio, de irracionalidad, odio, de intolerancia. Eso fue... De locura que inducieron los medios de comunicación y el discurso irresponsable, fascista de los dirigentes de la oposición en su momento. Lamentable.
Sí, lamentable. Y bueno, y sucedieron cantidades de... Ese buque fue, como decimos en criollo, fue pinchado también. Porque cuando... Un día antes, cuando ya teníamos el buque más o menos entonado ya, ¿verdad? Sucedió que yo mismo, ¿verdad? Este es mi tercer oficial también, estaba allá. Ya me alcanzó, ya el capitán. 20 años no es nada, decía Gardel. Bueno, y entendemos bastante aquí de petróleo porque estamos en una parte petrolera, ¿verdad? Pero para mucha gente que no está viendo, bueno, era el famoso gas inerte, el que no permite la ignición, no permite la candela, pues. Y nosotros lo vimos y estaba funcionando. Cuando ellos corrieron, y se lo llevaron preso al capitán pirata que estaba, ahí le faltaba el oro aquí. No oro, lo dije pirata, oro, dije el oro. Capitán pirata. Bueno, sucedió toda clase de cuestiones de dañadas, pero esa fue una de las principales, porque al siguiente día, cuando fuimos a arrancar el buque, ¿verdad? Me llamaron, me dice, capitán, venga para que vea esto. La sala de gas inerte estaba media llena de agua. Imagínate. Cuando abrieron la puerta, lo que salió fue agua. Entonces, todos esos son datos. Son anécdotas. Que hay que recoger, es lo que yo digo, capitán. Alfred Nazaré, es tu tarea, es tu misión. Hay que reconstruir con los protagonistas de todos estos hechos históricos, reconstruir y dejar grabado, dejar el testimonio grabado y escrito para difundirlo a las generaciones de ahora y las generaciones del futuro de los grandes logros que hemos tenido. Les agradezco este barco, pues. Un aplauso, okay. Capitán. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Bueno. Que Dios me lo bendiga. Excelente, excelente. Hay que dejar los testimonios grabados, escritos, patentados. Agradezco este regalo. Lo agradezco. Y sé que en el evento, en los eventos por venir, en los próximos días, estaremos recordando y conmemorando todos estos hechos históricos. Me dicen que ya tienen el video que yo pedí, pero que no salió. Y como no salió, lo voy a pedir otra vez para ver si sale. ¿Ah? Porque además, hoy estamos conmemorando los 20 años del inicio del sabotaje petrolero más criminal que ha habido en la historia de Venezuela contra el pueblo, contra la nación venezolana. Pero 4 años antes, 1998... domingo 6 de diciembre, el pueblo, como una gran ola maravillosa, se lanzaba a las calles para elegir presidente de la República de Venezuela por primera vez a nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías. Recordar es vivir, recordar es hacer conciencia. Vamos a ver el video para recordar ese momento histórico hace 24 años. Adelante. De diciembre de 1998. La victoria no es de Chávez, la victoria es de un pueblo. Yo soy una paja apenas, empujado por el huracán revolucionario. Uno más de este proceso. Chávez es un sentimiento nacional, es un proyecto que se hizo colectivo. El pueblo venezolano tiene dignidad, tiene coraje, tiene honor y lo ha demostrado hoy, día para la historia. El pueblo venezolano le va a demostrar al mundo de lo que es capaz. El pueblo venezolano está amasado con el barro de los libertadores de este continente y lo está demostrando de nuevo. 6 de diciembre quedará inscrito en las páginas de la nueva historia. Seamos todos, pues, unidos, protagonistas de esa nueva historia de Venezuela. Celebrando esta gran victoria de todo el pueblo venezolano. ¡Qué grande es el pueblo venezolano! ¡Gloria al bravo pueblo! Gloria al padre Bolívar, gloria al pueblo de Venezuela. Para que ustedes vean la secuencia, ¿no?, de la historia. 6 de diciembre 98, fiesta democrática de libertad, soberanía. 6 de diciembre, 4 años después,
2002, arranque del sabotaje criminal que nadie jamás le pasó por la mente que pudiera ocurrir en un país. Jamás. No ha habido un país del mundo que ocurra lo que le hicieron a la industria petrolera en Venezuela hace 20 años. No ha habido. No ha habido. Y fue la clase obrera la gran protagonista de esos hechos históricos de recuperación en aquella etapa. Yo estoy de acuerdo con la periodización histórica necesaria y clara que ha dicho nuestro ministro Tarek El Aissami. Y creo que estamos llegando a la etapa que teníamos que llegar también, a la etapa del renacimiento, de la revolución dentro de la revolución en la industria petrolera, petroquímica y gasífera de Venezuela. Ir hacia un nuevo estadio de desarrollo, un nuevo comienzo, sí, es el concepto, un nuevo comienzo para una industria más poderosa, más diversificada y creadora de valor agregado de aquí en adelante. Creadora de valor agregado en la petroquímica. Con un horizonte ilimitado para que la petroquímica se crezca y seamos exportadores de productos petroquímicos a todo nivel. Una ampliación de la capacidad de refinación y ser exportadores de productos refinados al mundo que se pagan muy bien. Y esa plática le hace falta a Venezuela para su desarrollo y su estabilización macroeconómica y macrosocial en general. Un desarrollo de los planes gasíferos que hemos retomado en nuestras manos. De todo el bloque Caribe gasífero de Venezuela. Ir al desarrollo gasífero. Recientemente en esta misma sala, Simón Bolívar, hermosa sala de PDVSA, de verdad hermosa, llena de maderas, bien acabadas, terminadas, bien decorada, con nuestro libertador Simón Bolívar. Les voy a preguntar igual, ustedes, ¿quién de ustedes no tiene la información sobre la firma de los acuerdos productivos entre PDVSA y Chevron? Levanten la mano, levanten, ¿quién de ustedes no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, ¿estáis desinformados, mi hijo? ¿Y por aquí? Mira, está fallando algo. Alfred Nazaret, están fallando los CPT, está fallando, mi hijo, la información no está llegando. ¿Qué es lo que está pasando? Que la información no llega. Nos estamos durmiendo en los laureles. ¿Ah? No nos durmamos en los laureles. ¿Ah? Yo se lo he dicho, lo que voy a decir aquí ahorita, lo voy a ratificar. Se lo he dicho a inversionistas, a diplomáticos, a representantes de gobiernos que han venido del mundo. En especial, se lo he dicho a los Estados Unidos de Norteamérica y se lo he dicho a Europa. Todo el petróleo, todos los productos refinados, todo el gas que necesita para su estabilidad energética, para su ecuación energética y el funcionamiento tranquilo y estable, el mercado energético de Estados Unidos, de Europa y del mundo, todo ese petróleo, todos esos productos refinados y todo el gas está en Venezuela y nosotros estamos en posibilidad y disponibilidad de ser seguros proveedores de petróleo, de productos refinados, de gas, en todas sus acepciones.
Venezuela no la pueden sacar de la ecuación energética del mundo. Venezuela es una potencia energética. Queremos construir una economía libre de dependencia, libre de rentismo petrolero, ¿verdad? Sí, la estamos construyendo, sí. Este año el Producto Interno Bruto va a tener un crecimiento de 2 dígitos, maravilloso. Y lo que está creciendo es la riqueza no petrolera, la economía no petrolera, es lo que queremos, sí. ¿Y vamos a mantener esa línea? Sí. Pero también tenemos que estar claros. Y el mundo tiene que estar claro. Y le hablo a los Estados Unidos de Norteamérica, le hablo a Europa y le hablo al mundo. Tienen que estar claros que no pueden excluir y sacar de manera arbitraria a Venezuela de la ecuación energética del mundo, porque se estarán haciendo daño ustedes mismos. Venezuela pertenece a la ecuación energética del mundo y estamos listos y preparados para producir, para exportar y para hacer contratos y convenios con todas las empresas energéticas del mundo entero, de Estados Unidos, de Europa. Que no es la primera vez que lo digo, lo he dicho centenares de veces y lo estamos comprobando. Hemos dado un primer paso positivo en la firma de contratos productivos con la empresa Chevron. La empresa Chevron es la empresa de los Estados Unidos. Tiene 100 años produciendo petróleo en Venezuela. No es que llegó ayer. No es que improvisamos, vengan mañana, no. Ni 100 años en Venezuela. Y hemos firmado los contratos en el marco de la Constitución, de las leyes, y muy pronto Chevron estará produciendo petróleo y ese petróleo irá a los mercados del mundo. Petróleo extraído en Venezuela, producido en Venezuela. Así tiene que ser el mundo. No se puede ideologizar las relaciones comerciales. No se puede ideologizar las relaciones energéticas. Ah, solo le vendo petróleo al que sea bolivariano, al que sea revolucionario y socialista. No, 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 no. Y así por el estilo. Oh, no, solamente le compro petróleo al que sea capitalista. No. Tengo mi petróleo, tú lo necesitas, te lo vendo, me lo pagas, listo, punto. No importa lo que sea tu régimen político en tu país. Hay que desideologizar las relaciones comerciales y energéticas del mundo. Las sanciones que ha habido contra Venezuela son una insensatez, una insensatez que le han hecho daño al pueblo de Venezuela, pero también hoy por hoy, luego de la guerra de Ucrania, le ha hecho un gran daño a Europa, a los Estados Unidos de Norteamérica y al mundo. Un grave daño le han hecho. Por eso, compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras de PDVSA y en cadena nacional, esta cadena bonita, necesaria, histórica, le digo al pueblo de Venezuela, por eso es que le digo que Venezuela ha dado los primeros pasos, que vamos paso a paso, vamos poco a poco, pero vamos a marcha segura y Venezuela lo que va es ¡pa'lante! Y a nosotros no nos detiene nadie. ¡Que vivan los 20 años de la resistencia y la victoria de PDVSA! ¡Que viva el ejemplo maravilloso de Hugo Chávez! ¡Que viva la patria unida y feliz! ¡Que viva la clase obrera! ¡Hasta la victoria siempre, Venezuela! ¡Venceremos! ¡Música! Muchas gracias. Zuliano. ¡Arriba, arriba! Un permiso soberano me concedió Dios a mí. Para que llevara al barrio.
secando rememora el viejo golpe gaitero. De la pastora al zaralito, de un caraqueño siciliano, que al llegar a la... ¡Arriba, PDVSA! No escucharon a Hidalgo con el asma de otro rato. Se oye un golpe de tambora, la hermana con su estribillo. Y canto miraba, brillo, brillo, brillo la aurora, que al llegar a la pastora. ¡A bailar! Rodó más. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.